Juan Centurión, bandoneonista. Juan, bienvenido. Buenos días. Gusto en ¿Cómo tenerlo estás, acá, ¿eh? Juancito? Igualmente, muchas gracias por invitarnos. Ustedes son muy amigos con Ricardo. Sí. Yo Ya lo está siento preparado por usted. con. Lo lamento por usted. Pobre Juan, algún defecto tenía que tener. Algún defecto seguro, tenía sí, que tener. Bueno, pero está acompañado en este caso por Analía Centurión, que es su nena, ¿no? Mi hija, sí. Tu hija. Analía, ¿qué tal? Buen día. Y en la guitarra está Ariel Di Lorenzo. Buen ¿Qué día, tal, Ariel? Muy bien. Un amigo. Hemos tenido que desarmar el estudio. Leo daba instrucciones, vos corría. Sí, yo en este momento estoy transmitiendo casi en la vereda. Bueno, Juan, ¿cuántos años hace que se dedica a la música? Bueno, seguramente son 75 años, porque cuando tenía 5 años, un señor de mayor me puso un bandoneón acá. Acá, hasta la boca me daba. Y parece que eso... ¿Picó? Sí, se ve que me vio tan entusiasmado con la música que me puso el bandoneón para ponerme contento. Y de ahí seguí, aprendí a tocar acordeón, después guitarra. Ahora, y después... yo en la única entrevista que le hice a usted en otro medio, hace ya 4 años, más o menos, usted me dijo que en principio estaba como para volcarse más al acordeón que al bandoneón, ¿puede ser? Sí. Porque estuve escuchando, sí. Todavía tengo el archivo de la nota. Sí, la verdad que no tenía otra posibilidad. El bandoneón es muy caro, y más en esa época que estoy contando. Mi padre era un obrero, como jornalero. Y, ¿en qué zona, En Juan? La zona de La Gallareta, la forestal. Trabajaba en la forestal argentina. ¿Y a estos pagos en qué año llega? En el año 59. Ajá. Vino un hermano mío mayor primero y después me trajo a mí. Ajá. Y ya acá cambió la cosa. Sí. Pero el objetivo suyo como músico es el bandoneón. Sí, seguramente. Me pasaron muchos años. Yo, para venir acá, tuve que vender el acordeón que tenía. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Y bueno, después, cuando empecé a acomodarme, pude comprar un mandolín, pero no lo sabía tocar. Uh-huh. Así que lo tenía guardadito ahí, de cuando en cuando, cuando la fábrica me daba la oportunidad, el tiempo, él trataba de sacar algo. Nunca fui a ningún profesor ni nada. Y así fui aprendiendo. Eso es un autodidacto, entonces. Sí, seguramente. Porque... ¿Vos que has trabajado mucho con Juan, ¿qué opinas? Con Juan hemos disfrutado mucho la música, indudablemente, ¿no? Y y me encanta verlo tocar el bandoneón. A mí me parece la cosa más extraña de la vida, tocar el bandoneón. Yo he tocado guitarra, pero el bandoneón me parece una cosa totalmente difícil y imposible invocarle alguna tecla de esas que Juan ¿no? Parece que fueran en exceso, ¿no? Para tan pocos dedos, tanta tecla. Claro, yo para un timbre, a mí me da tanto botón imposible. Bueno, Juan, a ver. El objetivo es doble. Primero, abusar de la amabilidad, hacerlo también un sábado a la mañana, cuando a lo mejor es el momento de descanso. Y después pedirle que trajera el instrumento. Usted no solamente viene con el bandoneón, sino que viene muy bien acompañado. Todo un equipo. Ahora queremos escucharlo. Hemos montado, música. Yo quiero comentarle a la gente, hemos montado un piano, observé un piano, no un pianito, un piano, más la guitarra y todo demás. Así que estamos. El equipo completo. Según Leo Guerra, dice que está todo bien. Así que... Perdón, si le dijo a Leo Guerra, no le crea porque no es el que está. Está Leo Flores. No, Leo Guerra me habló por teléfono. Juan, bueno, ¿con qué sí, empezamos? Vamos a hacer un tema de Antonio Tarragorros. Porque tengo que decir también que siempre primero el chamamé, porque fue lo primero que escuché. Primero por el lugar de nacimiento, de y segundo porque era también que tocaba el bandoneón, el acordeón. Sí. Bueno. Y después fui aprendiendo, escuchando siempre otra cosa y aprendí de un poco. Y eso es lo que nos va a tratar de mostrar en los minutos que nos separan de las 11 de la mañana. Thank you.
suenan pocos aplausos porque somos dos espectadores dentro del estudio. Gracias, vale, pero vale, vale. Ojalá se escucharan los aplausos del público que nos está escuchando. Que son muchos. Con un chamamé muy, muy bonito, muy suave. Un melódico, ¿no? Bello chamamé. Sí, ¿no? ¿Y con qué seguimos, Juan? Ahí estamos. ¿Se consulta con el equipo? Sí, claro. No olvidemos que hay piano, guitarra y el bandoneón de Juan. Bueno, ¿con cuál seguimos? Tango, vamos a hacer sur. Se quedó, Andrín, porque iba a pero bueno, que por esta oportunidad dejáramos tantos que, papeles hasta que encontró la letra y demás. Hermoso sur, Juan, ¿y cómo ha ido eligiendo el repertorio? ¿Tema que le gusta, lo sí, ensaya, sí, lo saca? El tema que me gusta y lo empiezo a escuchar y hasta que me lo grabo y después lo saco. Sí, hay temas además más adecuados al bandoneón en sí, ¿no? Sí. ¿Y qué bandoneonista famoso lo ha impactado a usted o le ha gustado más? Sí, principalmente, como yo soy chamamecero, principalmente me gustó Coco Marol. Tránsito Coco Marol. Y después los tangueros, hay algunos monstruos que me gustan mucho, sí. ¿Troilo? Troilo, sí, sí, seguramente. Siempre el bandoneón afinado al 440, ¿no? ¿O no? Ese es lo normal, pero siempre se van yendo para arriba. ¿Se va? Sí. La tendencia es se va afinando, se va. Sí. Pero hay que tratar de mantenerlo en 442 por ahí, claro. ¿Viste? Porque con ese puedes tocar con cualquier otro instrumento. Claro, claro. Para mantenerse en estado, en el caso que los dedos estén ágiles y demás, sí. ¿Ensaya mucho, Juan? No, mucho. Todos los días un ratito, a veces una hora, media hora. Una digitalización compleja. Mantener el tacto, ¿viste? Claro. Y también la mente. Claro. Es importante tener la mente. ¿Hay mucha gente que toque bandoneón aquí en San Nicolás que usted conozca? Muchos no, pero hay buenos, sí. Hay buenos bandoneones. Oscar San Martín, primero, después conozco a otras personas, pero
Claro, pensar que décadas, varias décadas atrás era tan tan común, tan común, tan popular. Antes había muchísimo, y unos mejores que otros, porque esa orquesta que hacían cuánta cosa buena con el bandoneón, había se ha perdido un poquito el bandoneón en sí, y las orquestas se han perdido. Sí, ¿no? Sí, eso. Porque hay chicos ahora que están aprendiendo muy bien, con una técnica, digamos, muy depurada, fabulosa, claro, fabulosa, sí. Bueno, que elija el equipo el próximo tema. Y sigue mandando la dama, ¿eh? ¿Te das cuenta? No es solamente lo que nos pasa a nosotros en casa, acá también le pasa a Juan. Bueno, adelante. Juan, ayudándonos, Juan Centurión con Ariel Di Lorenzo en guitarra y en realidad Centurión en piano, a recordar este día tan especial que es el Día de la Cultura Nacional. Ricardo, ¿cómo lo estás pasando? Muy bien, mientras que haya música uno lo pasa bien, y más con amigos, ¿no? Pero hablábamos hoy del tema de las orquestas, la falta. Yo lo que creo es que también hay falta de preocupación para que la música nacional esté presente
en los medios en general, ¿no? Hemos perdido ese espacio de la música nacional. Entonces es muy difícil que se generen nuevos valores e intérpretes de instrumentos que son tan tan arraigados a nosotros. Si bien el bandoneón fue traído a nuestro país y ya le dimos esa impronta tanguera, pero hemos perdido los espacios de la música nacional, ¿no, Juan? Vos sabés que solamente, es decir, salvo si tomamos como parámetros las AM a nivel, bueno, ahora por internet puede escuchar de distintos lugares, también han cambiado, y prácticamente AM es que no ponen un tema musical en todo el día. Sí, sí, claro. La famosa radio hablada. Y después que lo que ponen, seguramente el programador es de la actual generación y ponen los temas que le gustan, pero así escuchamos cosas que uno no las, realmente no las entiende. Pero sí, la música nacional, es cierto, ha desaparecido. Y en el caso que escuchamos algún tipo de música nacional también es muy pobre nivel, no sé, profesional, es un poco el tatún, pero sí. No tiene lo que estamos disfrutando nosotros acá, ¿no? Claro. Ya las 10:57. Ya nos está echando, Andrés. Es un tirano uno con el reloj. Con todo lo que nos llevó a armar esto, ¿no? La regla de juego son el partido dura 90 minutos y le ponen más porque paraste el reloj. Pero los temas están en 3 minutos, en 3 minutos y pico, así que tenemos para otro, ¿no? Tenemos para otro, claro, claro. Sí, por eso es que estaba calculando. Bueno, a ver, el invitado de honor, sin lugar a dudas, es Juan Centurión, que es un amigo. Dígame, Juan, como bandoneonista, ¿qué elegiría para cerrar este diálogo, bueno, que para nosotros algo que me gusta mucho es la milonga. Vamos a hacer una milonga, a ver cómo sale. Thank you.
bien. Milonga de mis amores, ¿verdad? No, no estoy equivocado en eso. De Pedro Lauren, qué gran bandoneonista. Bueno, él se quería despedir una milonga que para meter dedos ahí en, la, no. en los timbres. Es un bueno, yo creo que le queremos contestar acá a la señora Aldema, que acaba de llamar, diciendo que está encantada de que lo hayamos invitado para escucharlo a través de la radio. Yo creo que muchísima gente a veces no se manifiesta, nos enteramos. Nuestro contestador está funcionando. Así que, en orden de atención, Analía Centurión en piano, muchas gracias, Analía. Muy bien. Ariel Di Lorenzo en guitarra, gracias por acompañarnos, Ariel. ¿Y qué decís, Juan? Y este entusiasmo que nos atrapa con Juan, con sus 80 años. Con este amor que le tiene a la música y a su bandoneón, por supuesto, es un ejemplo de aquel que ama lo que hace, ¿no? Yeah. Yo lo veo a Juan tocando el bandoneón y tiene un entusiasmo. Sí, sin duda. Bueno, así además, que... siempre sus charlas están precedidas de una sonrisa, es una persona... Bueno, no tiene problema. Y alegría, y además si se nutre de la música, seguramente... Los momentos deben ser todos muy, muy lindos. Gracias, Juan, por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. No, ha sido un gusto por acá tenerlo. No tenemos más comodidad. Si te hubieran tenido ni más hemos estado un cuarto acústico, tendríamos que estar. No, pero estuvimos muy, muy cómodos. Gracias por haber venido, Juan. Y la gente que lo acompaña. Ricardo, nos vamos. Hasta aquí todo. Sí, señor. Leo Flores, gracias.